Jessica Benton, al disfrazarse mediante un holograma, es la encantadora estrella de rock, Jem. Hace 6 meses, Eric Raymond retó a Jerrica a la batalla de los grupos. Jem y The Holograms compitieron contra su grupo de Misfits. El ganador tendrá el control de la compañía Starlight Music, y para ponerle interés al concurso, el productor Howard Sands ofreció un contrato de cine fantástico. Pero el día del gran concurso, Eric trató de evitar que ellas actuaran, pero Jem y The Holograms escaparon justo a tiempo y ganaron. Hoy presentamos Estrella Fugaz. Howard Sands les hizo una fiesta fabulosa para celebrar el inicio de su película. Lela, más servilletas. Becky, trae más tazas. Jerrica, ¿dónde está Jem? Es su fiesta. La llamaré. Es hora de actuar, Cinegu. ¡Oh, ahí estás! Vin, la condesa quiere vernos. Jem, ¿no son hermosos? ¡Qué fantástico! Traje toda la línea de modas de Jem y de Holograms. Estaremos listas en un instante. Los vestidos son increíbles, Daniel. Gracias a mis hermosas modelos. Sí, de eso estoy seguro. Eres la más atractiva de la fiesta. Río, tú tampoco luces tan mal. ¿Sabes dónde está Jerrica? Yo la vi, un momento. ¡Pero Jem! Ya es suficiente, señor Goody. Quiero que veas a Bunny. Me preocupa su vista. Sí, ya veo por qué, señora Bailey. Será mejor que le examine un oculista mañana a primera hora. Oye, Jerrica, quiero hablar con Jem un momento. Está bien, la llamaré. ¿Hay algún problema? Solo quería revisar tu nivel de energía. Estoy cambiando tan a menudo que me da miedo agotarte. Puedo proyectar 600 imágenes holográficas por minuto sin perder energía. No te preocupes, por favor. Mi padre sabía lo que hacía cuando te construyó. Es hora de actuar. Jem, ella es Vivian Montgomery. Es un gran talento en el mundo del celuloide. Por favor, dime video. Todos me llaman así. ¿Sabes? Me encantaría hacer un documental acerca de tu película. ¡Sería increíble! Aquí tienes, Jem. Te traje una. ¡Jerrica! ¡Jerrica! Disculpa, Río. ¿Qué sucede, Lela? Hola, Jem. Estoy buscando a Jerrica. Bueno... Synergy, creo que ya sabes lo que voy a decir. Sí, Jerrica. Todos están ocupados en la cocina y se nos acabó el hielo. Está bien, dile a Becky que pida más y luego... Jerrica, ellas lo solucionarán. Pero Río, tengo que hacer que la fiesta salga bien. No te resistas, descansa un poco. Esta es la fiesta de Jem y tú lo estás haciendo todo. Jem es muy atractiva, ¿verdad? Sí, hace que el aire se estremezca. Es como un sueño brillante y deslumbrante, si es que logras encontrarla. Pero tú no eres como Jem. ¿Sabes lo que me encanta de ti, Jerrica? Que eres tan responsable, tan confiable. Es un placer estar contigo. Me describes como un par de zapatos viejos. ¿Puedo cambiar eso? ¿A quién está besando con Jem y The Hologram? Who is he kissing, me or her? Am I being used? Tell me who
Bueno, la señorita responsable tiene que ir a trabajar. Oh, todos se están divirtiendo mucho. ¡Qué desagradable! Oye, Pizas, ¿no nos habías dicho que tu padre era tan acaudalado? ¡Qué mansión! Tenemos otras más grandes. ¿Pero a quién le interesa el dinero? ¡A nosotras! Yo quiero ser famosa. Quiero que mi nombre se mencione con asombro. Quiero que la gente se arrodille a mis pies. Esa debería ser mi película, no la de Jim. Si yo tuviera tanto dinero, haría mi propia película. Claro. ¿Por qué solo 3 millones de barriles? Papá. Un momento. Habla rápido, cariño. ¿Recuerdas que me prometiste lo que yo quisiera para mi cumpleaños? Bueno, quiero un estudio de cine. ¿Un estudio de cine? Pero eso es totalmente ridículo. Es una mala inversión. Dijiste lo que yo quisiera y quiero un estudio de cine. ¡Tú lo prometiste! Está bien lo que quieras. Y conozco al hombre que puede administrarlo. Puedes hacer lo que quieras, cariño. Ahora, respecto a los pozos petroleros... Gracias, papá. Gracias por haber venido. ¿Hay algún problema con la película? Espero que no. Vendieron el estudio inesperadamente y el nuevo director del estudio quiere vernos inmediatamente. Pueden pasar, están esperándolos. ¿Qué? ¿Las Misfits? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Eric Raymond! Son las nuevas coprotagonistas de la película. Creí que estabas en la cárcel. Es asombroso lo que los abogados pueden hacer si les pagas lo suficiente. Tú eres el director de este estudio cinematográfico. Ah. No es un estudio común y corriente, es el estudio de mi padre. Tenemos un nuevo libreto, pero comenzarán mañana. ¡Eso no lo haremos! Tú solo causas problemas. Oigan, lo harán como yo ordeno o no lo harán. Pero es nuestra película y no puedes obligarnos a hacer nada. Ah, ¿no? Aquí en tu contrato hay una cláusula que dice... Si por alguna razón dejan de actuar, quedará anulado. Y con esta película, The Misfits se convertirán en las estrellas más grandes de Hollywood. ¡No! Jim will be right back after these messages. And now, back to Jim. Efectivamente. O se hace la película como yo quiero, o se largan. Jim, si quieres renunciar a la película, yo lo entenderé. ¿Renunciar? No me dejaré atemorizar por Eric Raymond. ¿Están de acuerdo? ¡Ah, sí! ¡Claro! Aquí estaremos mañana. Nada ni nadie podrá arrebatarnos esta película. Eso lo veremos. ¡Ahí está! ¡El foro número 20! Pero Eric, no tienes derecho a cambiar el libreto sin antes consultar conmigo. Tú puedes ser el director, Anthony, pero yo soy el encargado de esta película, no lo olvides. Buenos días, Anthony. Ya llegamos. Vaya, vaya, ya era tiempo. Vayan a maquillarse y procuren apegarse a los horarios. ¿El amanecer está en desacuerdo contigo? Jim, ¿qué pasará cuando la maquillista toque tu disfraz holográfico? Ya se me ocurrirá algo. Nosotras llegamos primero. La belleza antes que la edad. Esperen su turno. Ya estoy harta. No, solo quieren provocarnos. No debemos permitirlo. Oh, ¿sabes que Jim es muy presumida? Te voy a platicar acerca de su vida. La que sigue, aunque no servirá de nada. Sí, el maquillaje no hace milagros. No vayan a decepcionarse. Asíntate. Bueno, es que yo prefiero maquillarme sola si no le importa. Como gustes. Pizas tenía razón con respecto a Jim, qué presumida. Presten atención, por favor. Quiero advertirles algo. Quizás. Aunque mi padre es el dueño del estudio,
quiero que me traten como a cualquier otra estrella. Necesito una silla, por favor. ¡Oh! Ay, yo te detengo. Oh, gracias. Me llamo James Wright. Trabajo en tu película. Hola. Oh, es Nick Mann. Desperdicias tu tiempo. I've got time, handsome. Sorry, I've gotta go fall off a roof or something. Why, you... De acuerdo, Anthony, déjame ver si te entendí. Jim, tenía muchos deseos de conocerte. Hola. Soy Pizaz, tu actriz coprotagonista. Jim, quiero que estudiemos la escena de amor de mañana. En mi opinión, es lo mejor. Ah, ahí estás. Nick, te presento a Kimber. Hola, Nick. Hay un rincón allá donde podemos hablar. Te lo dije. Nadie te preguntó. Debo decirte que siempre me enamoro de las actrices que trabajan conmigo. Y supongo que ellas siempre se enamoran de ti, ¿verdad? En efecto, no pueden resistirlo. Respecto a esa escena de amor. Tu amiga Jem es una muchacha muy coqueta, ¿verdad? ¿Y su nombre, por favor? Señorita Montgomery. Aquí tiene. Siga hacia él. Hola, ¿tiene un pase para mí? Soy Vivian Montgomery. Pero esa señora acaba de entrar. No, debe ser Clash. Oh, quizás tenía deseos de conocerte. ¿Sí? Soy Clash, tu más grande admiradora. Creo que ustedes son maravillosos. Me encanta su música, me encanta su ropa. ¿Y no has visto todo? Bueno, estoy lista para comenzar a filmar, pero quiero advertirles que mi prima Clash está aquí en el estudio. Pizaz, observa esto. Tú, sal de este estudio inmediatamente. ¡Alto! Ella es mi amiga y no irá a ningún lado. Entonces tendrán que salir las dos. No sabes lo que dices. The Misfits son las estrellas de esta película. Estoy harto de tu interferencia, Raymond. Ya es suficiente. Si no te parece, lárgate. Será un placer. Bueno, en ese caso, dirigiré la película personalmente. Esta producción está en graves dificultades. Buenas noches, Jerrica. Vanny tiene una cita con el oculista el sábado. Gracias, señora Bailey. Yo la llevaré. Las cosas no podrían estar peor. Bueno, eso significa que solo pueden mejorar. ¿No creen? ¡Listos todos! ¡Luces, cámara y acción! Celos con Jenny de Hologram. ¡Sal del escenario inmediatamente! Él se quedará o le diré a papá. Oh. Si quieres seguir en esta película, entonces será mejor que seas muy bueno conmigo. Jim will be right back after these messages. And now, back to Jim. Les habla Lindsay Pierce con las últimas noticias musicales. Hoy habrá una conferencia de prensa desde el escenario de filmación de la película de Jem en su tercer día de producción. ¿Listos para la conferencia de prensa? Sí, estamos listos. Recuerda mencionarle a la prensa nuestro gran romance. Nos dará mucha publicidad. ¿Qué? ¿Cuál romance? Tú di que sí. Estoy lista, Eric.
Tengo que marcharme. Te perderás de la pequeña sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Ya lo verás. Señor Raymond, ya llevamos un día de retraso. ¿Quieres seguir trabajando en esto? Sí. Entonces deja de molestar y llama a los reporteros. Claro. ¡Qué bueno! Ya tenemos la oportunidad de entrevistar a la famosa. Bueno, Jim, dígame una cosa. ¿Qué se siente ser la estrella de una película multimillonaria? Pues la verdad es muy, muy emocionante. Claro que Jim tiene el beneficio de mi experiencia, ¿verdad, cariño? Bueno, no voy a negar que usted me ha ayudado mucho. ¿Hay un romance entre ustedes? ¿Tú y Jim son una pareja amorosa? ¿Se casarán en público? Una fotografía dice más que mil palabras. Shy thing, isn't he? Jim shouldn't lead him on. ¿Te vas en medio de tu conferencia de prensa? ¿Mi conferencia de prensa? Ellos ni siquiera saben que yo existo. La culpa es de Jim, porque ella siempre te está robando cámara porque sabe que tú eres el verdadero talento del grupo. No es eso. Es que... Oh, no lo sé. ¿Te gustaría tener una emocionante cena con Nick? Oh, ¿de veras? ¿Solo Nick y yo? Si tú quieres. Jim no puede dejar en paz a Nick, ¿verdad? ¡Ahora, chicas! Sigue filmando, prima. Esta es la mejor parte. ¿No es esta la película de Jim? ¿Pero The Misfits son las coprotagonistas? Oh, ¿qué no les dije que mi padre es el dueño del estudio? ¿De veras? Yo no sabía nada al respecto, Jim. No, estoy segura que no. ¿Por qué te dio Jim un papel en su película? Ella nos necesita para darle emoción a su película aburrida. ¿Y van a tocar sus melodías? No habría película sin nuestra música. ¿Qué piensa Jim de esto? ¡Ah! ¡No sabe cómo agradecernos! ¿Corren rumores de que Anthony Julian renunció? Efectivamente, yo tomé el cargo de director. Pero tengo entendido que usted nunca ha dirigido una película. Es por eso que tengo personas como Miguel para que me apoyen, ¿verdad, amigo? Sí. ¿Podemos seguir con nuestro trabajo? Por supuesto que sí. Tenemos que filmar esa película. Señor Gabor, usted compró el estudio. Debe enterarse de lo que está pasando. Habla, pero que sea rápido. Eric Raymond tiene una mala reputación. Hará que fracase el estudio y le costará millones. ¿Dices millones? Está destruyendo la película de Jim. Ah, esa. Le diré algo. Si mi hija está feliz y no se mete en mis asuntos, es todo lo que necesito saber. Buenas tardes. Estamos listas para el gran número, Eric. No, The Misfits cantarán en su lugar. He can't do that. Can he? Encanto universal con The Misfits. Estrella. Apenas estoy comenzando. Eres una estrella fugaz. ¿Cómo te atreves a atacar a Pizzas en esa forma? Ya terminé contigo. Estoy harta de ellas. ¡Renuncio! Tú no tienes que irte, Kimber.
desde luego que sí. ¿Dijo que renuncia? No, está jugando a las estrellas, sé que volverá. Jim, espera. No les daré ni un pedazo de mi cinta. Lamento que hayas desperdiciado tu tiempo. Créeme, haberte conocido definitivamente no es un desperdicio de tiempo. Bueno, por lo menos tenemos nuestra música. ¡Es nuestra arena! Holograms son cosa del pasado. Ya es suficiente, jovencita. ¿Quieres esperar afuera mientras hablo con la señorita Benton? Sí, doctor. ¿Es algo grave? Ella sufre un problema oftálmico degenerativo. Probablemente lo heredó de sus padres. Bunny es huérfana. No sabemos quiénes eran sus padres. De todas formas, no creo que sus padres pudieran hacer nada. En unos cuantos meses o tal vez semanas se quedará ciega. Jim will be right back after these messages.